Hola, el día de hoy vamos a destapar una desbrozadora SW2P de la marca Husky para ver qué es lo que contiene y qué es lo que les va a llegar a su casa. Tenemos aquí a primera vista el manual de usuario. Es un manual sencillo, no viene muy amplio. Tenemos lo que es la guarda, un kit de herramientas con unos tornillos para colocar lo que es la guarda y colocar lo que es la cuchilla que corta el hilo. Viene también la llave para la bujía y la llave para el disco. Viene lo que es el portacarrete. Trae su manija. Trae la otra manija donde trae el gatillo. El cable va conectado hacia el carburador y estos dos cables van conectados hacia el motor. Esta es la transmisión. La transmisión, y aquí viene la tuerca para poner el disco o el portacarrete. El disco aquí viene, es un disco de tres puntas. Este sirve para césped, lo pueden colocar tanto así como así, no hay derecho o izquierdo. En cuanto al motor, trae un pedazo de la transmisión. Aquí viene también su correa. Una correa sencilla. Y viene lo que es el motor. Y vienen los cables para conectar los que le había dicho del mando. Y viene lo que es el vaso para hacer la mezcla. Esta yo la recomiendo siempre. Por cada litro de gasolina hay que vertir 20 mililitros de aceite, dos tiempos. Ese aceite lo pueden comprar en cualquier lugar donde vendan aceites. Piden aceite dos tiempos y con ese hacen la mezcla. Por cada litro, 20 mililitros de aceite. Lo revuelven de preferencia en otro recipiente o en este mismo, nada más que este nada más viene de medio litro. Aquí tendrían que vertir solamente 10 mililitros. Lo revuelven y después ya lo echan al tanque. No hay que echarle la gasolina y tratar de revolver ahí. Siempre hay que hacerlo por separado para que quede homogénea la gasolina. Aquí para poner lo que es el disco. Aquí tiene un pequeño orificio en la parte de aquí. Hay que meter una llave, un desarmador, algo para trabarlo. Y la cuerda viene inversa. Aquí hay que dejar estas dos piezas y simplemente poner el portacarrete. Se me hizo. Y
guarda. Y aquí el hilo va a cortar lo que es el... La guarda se va a cortar aquí con... Digo, el hilo se va a cortar con la guarda. Ya hay que ponerle su cuchilla. Para instalar lo que es el disco, hay que retirar el hilo. Se retira la primera rondana. Para que encaje bien, que ya se encaja a la perfección, se le mete la primera rondana, se le mete la segunda rondana y ya queda listo, se aprieta con la llavecita que viene aquí. Se aprieta y ya queda instalado el disco, ya se puede usar. Ahorita no lo aprieto porque lastimaría el sello que viene de este de plástico, precisamente para que no se salga no se afloje la tuerca. Eso es todo con lo que cuenta la desbrozadora. En un video en otro video les voy a mostrar cómo se enciende, cuál es el procedimiento que tiene que llevar uno a cabo para que pueda uno encender la máquina sin complicaciones, y qué hacer en caso de que se ahogue, de que ya le hayan estado dando y no arranque, qué tenemos que hacer para poderla arrancar sin problemas. Esta es la apertura de la caja de la desbrozadora SW2P de la marca Husky. Aquí se las dejo para que la chequen.